suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con el caso de İlkay Gündoğan, que está que arde. El crack alemán no se siente a gusto con lo que está viendo en el Barcelona y con mucha razón. Vamos a por ello. Pues bien, el sábado no fue el primer descontento de Gündoğan en el Barça. El alemán ya mostró su enfado a los pocos días de llegar a Barcelona. En el Manchester City, İlkay estaba acostumbrado a la excelencia a todos los aspectos. İlkay Gündoğan no se mordió la lengua tras la derrota del Barça en el Clásico. Las declaraciones del alemán pidiendo más carácter y mentalidad ganadora a sus compañeros coparon el protagonismo en todos los medios de comunicación durante todo el domingo. Deportivamente hablando, fue la primera vez que el ex del Manchester City alzaba la voz. El sábado, sin embargo, no era la primera vez que İlkay Gündoğan se sentía decepcionado con el Barça, ya que a los pocos días de llegar transmitió su descontento al club, pero por cuestiones que nada tienen que ver con el balón. A los pocos días de aterrizar en Barcelona, İlkay Gündoğan y su familia se sintieron poco arropados por el Barça. El club insistió mucho en su fichaje y se le trasladó que de firmar lo haría con la vítola de crack. Quizá por eso el jugador le sorprendió todavía más la poca atención que recibió en sus primeros días en la ciudad condal, y así lo trasladó a miembros de la entidad. Un cambio de ciudad nunca es sencillo, y menos aún cuando tienes un hijo de pocos meses. El jugador confiaba recibir facilidades a nivel de logística durante sus primeras semanas en Barcelona. Buscar una vivienda, transporte, gestiones diversas y atención a su familia. En general, Gündoğan y su mujer se sintieron algo abandonados y no dudaron en transmitir su queja al club por cuestiones que consideraban mejorables. Desde el Barça se disculparon por la situación. Sorprendido para bien y para mal. Hay que tener en cuenta que İlkay procedía del Manchester City, un club instalado en la excelencia en lo deportivo, pero también en cuestiones más extradeportivas como la ayuda a los jugadores y sus familias, en trámites y gestiones más personales. Consciente de que el Barça es más que un club, el alemán esperaba más entrega por parte de la entidad blaugrana. Esos días coincidieron con el periodo en el que el club todavía no podía inscribir a los nuevos fichajes. Esa situación se prolongó más de lo previsto. Un hecho que contribuyó a que İlkay Gündoğan se sintiera sorprendido en lo negativo por el funcionamiento interno del Barça. Por una parte, en pocos días ya se sintió que ser jugador del conjunto azulgrana era entrar en otra dimensión en términos de repercusión mediática y popularidad, pero paralelamente también descubrió una cara del club que no acabó de convencerle. El caso de İlkay Gündoğan no es el único. Hay jugadores recién llegados al Barcelona que también comentaban a que no han recibido toda la ayuda que esperaban a la hora de organizar su nueva vida en la ciudad condal. Incluso hay algunos jugadores del filial que se tuvieron que buscar la vida para ir y volver de los entrenamientos. Es que tiene toda la razón del mundo İlkay Gündoğan. Es que nos ha dejado retratados. Él viene de jugar con el mejor club del mundo, entrenado por el mejor entrenador del mundo de la historia, Pep Guardiola, y viene al Barça con la idea de que el Barcelona es un club ganador
y se ha encontrado con un club perdedor. Se ha encontrado con un club que le da igual perder, que le da igual hacer el ridículo en la Champions, que le da igual hacer el ridículo contra el eterno rival, el Real Madrid, y en su casa. En vez de ver caras de cabreo y de enfado, empezando con el entrenador, porque ojo, ese mensaje post partido del clásico de Ilkay Gundogan fue dirigido a Xavi. Es que fue dirigido a Xavi. Xavi, el que dijo en la rueda de prensa, con una sonrisa casi, que hemos merecido ganar. No, hemos merecido ganar. Pues Ilkay Gundogan viene de un vestuario que cuando se gana por 1 o 2-0, Pep Guardiola les echa encima la bronca, no haber jugado bien a lo mejor 10 o 15 minutos en el partido, y viene a un club que pierde en un clásico y un entrenador dice, no pasa nada, estamos mejorando, hemos merecido ganar. ¿Cómo se va a sentir el alemán? ¿Cómo se va a sentir un jugador que lo ha ganado todo? Es que Gundogan lo ha ganado todo, no tiene que demostrar nada a nadie. Es que ha rechazado ofertas astronómicas del de los mejores clubes de Europa y del Manchester City. Lo quería renovar, Guardiola no lo quería soltar. Y ha rechazado todo esto para cumplir su sueño de jugar en el mejor club del mundo, que es el Barcelona. Y cuando vino, puso el pie en Barcelona, pues vio un panorama totalmente diferente al que él esperaba. Y Xavi, pues nada, estamos mejorando, no pasa nada. Hace ridículo en la Champions, no pasa nada, estamos mejorando, el próximo año será. Pierde el clásico, bueno, hemos jugado mejor, hemos... Pero vamos a ver, Xavi, si has perdido contra el peor Real Madrid, contra el peor Real Madrid, que no ha jugado nada, nos han pintado la cara en 20 minutos, tío, y no has podido ganar al peor Real Madrid, y dices que no pasa nada, hemos merecido ganar, pues cuando Ilkay Gundogan escucha un discurso así, pues se tira de los pelos. Es que se tira de los pelos y con razón. Y encima, es que estoy viendo a youtubers del Barça defendiendo a Xavi. Y atacando a Gundogan, de manera directa o indirecta. Y defendiendo a Xavi. Hay que defender al club, al Barça, por encima de todo. No hay que defender a Xavi, hay que defender al Barcelona. Pero claro, defienden a Xavi con el argumento pobre de que ha ganado la Liga. A mí es que argumento este me da risa. ¿Acaso Ernesto Valverde no ganó 2 ligas, una Supercopa y una Copa del Rey? Y estos mismos que están defendiendo a Xavi, tiraban a los leones a Ernesto Valverde. Lo tiraban a los leones todos los días. Y Ernesto Valverde ha ganado 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa. ¿Acaso fue Ernesto Valverde buen entrenador para Barcelona? A que no, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo todos, que Ernesto Valverde fue un fracaso como entrenador, aunque ganó lo que ganó. Entonces, ¿por qué defendemos a Xavi con el argumento pobre de haber ganado la Liga? Que, por cierto, no la ganó con el estilo que él defiende. La Liga la hemos ganado el año pasado poniendo el autobús y la mayoría de los partidos por 1-0. Y haciendo ridículo en Champions. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Explota la bomba en el Barça. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que 4 cracks del Barcelona no quieren a Xavi de entrenador. No les convence para nada y sobre todo no lo ven capaz de ganar la Champions League esta temporada. Esos cracks son Ilkay Gundogan, Ter Stegen, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!